Tras 5 meses cerrados y con la gente acumulando residuos en sus hogares, en un hecho inédito en la historia del reciclaje, este jueves se produjo la reapertura del punto limpio de Playa Brava. La comunidad podrá retomar esta buena práctica, aunque con los resguardos correspondientes y además con la novedad que deberá solicitar hora para acudir al lugar a través de una app, especialmente creada para la ocasión. Estamos muy contentos de poder participar en la reapertura del punto limpio aquí de Playa Brava. Hemos venido, cierto, a acompañar y poder, cierto, ver aquí en terreno que efectivamente el punto ha abierto con todas las medidas sanitarias y todas las medidas de seguridad para darle garantías, cierto, a los usuarios de este punto de reciclaje. Hoy estamos invitando a la comunidad y estamos comunicando también que tenemos reapertura en el punto limpio Playa Brava bajo estrictas medidas de seguridad por el COVID. Así que, bueno, lo importante es comunicar que tenemos apertura en el punto limpio días lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 1 y de 3 a 5 de la tarde. La Seremi Moira Rojas hizo especial hincapié que esta reapertura deberá ser ordenada y que además la gente deberá inscribirse para ir a dejar sus residuos con una aplicación. Aquí se les toma la temperatura, agendan previamente hora a través de una aplicación, cierto, que pueden incluso descargar en sus celulares. Y la idea, cierto, es que nunca se junten y hayan aglomeraciones de personas aquí. Disponen de alcohol gel, cierto, y también, cierto, se hace aquí a los residuos. Me estaban contando aquí los administradores del punto limpio acá de Triciclo, que también, cierto, ellos hacen una doble sanitización también de los residuos que llegan aquí. Todo lo que no puedo reciclar, lo he hecho acá. Como por ejemplo la bolsa del paquete de arroz, los envases de paquete de galleta, los envases de las pastillas de remedio. Todo eso va acá al ecoladrillo. Y esta botella, no sé, yo creo que son como 2 metros cuadrados así de basura. También es importante que quienes acudan al punto limpio lo hagan cumpliendo todas las normas sanitarias que hemos debido adoptar por la pandemia. Y tenemos que venir con mascarilla, con guantecito. Igualmente tenemos una aplicación, la aplicación RE, que es un sistema único en Chile de triciclo, creado por Triciclo, el cual permite también agendar la hora, identificando el punto limpio, a qué hora quiere venir, qué materiales va a reciclar y también con algunos tips que, para reciclaje y para que la gente tenga mejor información sobre qué materiales se reciclan y cuáles no. Gracias a esta reapertura, las personas que acumularon durante varios meses sus residuos en casa podrán acceder a este punto limpio y desde el lunes 12 de octubre también al de la zona franca. Yo creo que son 5 meses. 5 meses que tengo enojada a la gente en la casa porque dicen que acumulo basura. Pero la verdad que tengo que ser consecuente con lo que me he propuesto, que desde hace ya un par de años que estoy tratando de reciclar y me he hecho consciente de la cantidad de basura que juntamos, digamos. Así es que, no, muy satisfecha porque puedo lograrlo. Yo creo que todo el mundo puede hacer este gesto con la naturaleza, con nuestro planeta. Ya lo sabe, lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 13 horas en la mañana y en las tardes de 15 a 17 horas.